Pepe. When the pull of you know it's a shutdown. Letting you turn to shutdown. Whip it. ¿Cómo están, chavos? Feliz viernes. Feliz viernes. Hola, Norma, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. Hola, Jefferson, ¿cómo estás? Buenas noches. Espero que se escuche bien. Es que creo que... no, sí se escucha bien. Ahí está. Pensé que no se escuchaba bien, pero sí se escucha bien. Perdónenme, chavos, perdónenme. A la onda, ayer no hice stream, discúlpenme, chavos, se me juntaron muchas cosas, perdónenme. Rum. Pull up, you know it's a shutdown. The lady wants to shut down. Whip. Hola, soy nuevo. No es cierto, no eres nuevo. Gracias de paz por ese lecazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Dice, buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y así, chavos. Ay, disculpen mis ojeras, chavos. Bueno, ya no les voy a decir que me disculpen, chavos, porque siempre ando con ojeras. Gracias, Eduardo, por ese lecazo. ¿Cómo estás? Buenas noches, chico nuevo que no eres nuevo. Blackpink en your area. ¿Cómo están, chavos? ¡Ah, la madre! No, sí, no. Ya no lloren, chavos, no lloren como yo. Porque si no se les hacen ojeras bien feos. Y André Margas, por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y así, chavos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un Stronghold. Saludos, Maggi, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ya vine con el... Genial, André, genial. Gracias, Maggi, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, solo para dejar apoyo. Ah, caray, gracias por dejar el pollo. Gracias, Norma, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿me conoces? ¿Desde cuándo? Desde que tienes el fan destacado. Gracias, Antonio, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, pues diviértanse en el Roblox, chavos, o en lo que vayan a jugar. Dice, ¿eres pro? No, chavos, aquí no somos pros. Aquí, eso no se hace, chavos. Eso no se hace aquí, chavos. Eso no se hace. No conecté esto. Bueno, ánimo, ya mañana lo conecto. Gracias, José, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y así, chavos, ¿qué les iba a decir? Ah, sí. Güey, ¿qué onda con mi pico? No me había dado cuenta que todavía lo tengo así todo feo, vatos. ¿Qué pido? Dice, hola, buenas noches, Milavi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por preguntar. A ver, breve tantito. Dice, tururu, es que se me van, chavos. Alex, gracias por tu lecaso. Alex, gracias también por tu lecaso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y cuándo estuve aquí? No, pues no sabría decirte, amigo. No sabría decirte, tampoco es que tengo así como de, ay, el día de hoy se pasó, no sé, y así, chavos, no lo puedo anotar, chavos, no lo puedo anotar. Gracias, Alex, por esa compartición. Buenas noches, gracias por tu lecaso. Dice, ¿estás en modo minero? ¿Listo para hacer, qué? Ah, bueno. Dice, compartido. Gracias, John Dreamer. Te lo agradezco. Gracias, Alex, por esa compartición. Buenas noches. Dice, ¿todo bien, Milavia? Excelente, excelente. Qué bueno que andas muy bien. Y yo, ¿eh? Ya empezamos, chavos. Ya empezamos con un poco de dolor de cabeza. ¿Y eso? ¿Por qué? No. Bueno, pues, espero que te tomes algo. No sé. Ah, quiero buscar Stronghold, chavos. Sí, güey. Con esta sí. Con esa la voy a buscar, vato. Sí. Ok. No tengo ni la más mínima idea. Dice, streameaste. Así es. No dejé nada, vatos, no dejé nada. Ok, vamos a ver si, ok. Te caes, sale. Vamos a ver a dónde nos vamos, chavos. Yo nunca he buscado un Stronghold, así es que la voy a buscar hoy y voy a fallar, sale. Dice, espérame tantito, gracias, Amix, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, hola, guapa, hola, Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿me seguirás dando consejos para no tener novia? Así es, no tengas novia, no te reproduzcas de nada. Gracias por moderador fantasma, por esa compartición, por ese likeazo, perdón, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, yo soy Manco, chicos y chicas. Hola, saludos, la bichan preciosura hermosa. Paso a dejar mi like y compartir. Ya me te cuidas ahí. Hola, Dar, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andas? Gracias, Luis, por eso en la casa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ah, bueno, sale pues, Alex, sale pues. Gracias, Ricardo, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok, se supone que esta chivata cosa se va para acá, ¿no?
¿Por qué se rompió, güey? Dice, ya llegué, ¿cómo estás, Mike? Buenas noches, gracias por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, gracias, vuelvo la otra semana, de nada, qué buen servicio, chavos, qué buen servicio. Y yo, de nada, no tengas novia, no te reproduzcas, por algo pasan las cosas, de nada. No es cierto, chavos, no es cierto. Gracias, Dar, por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero si andan de mala onda, sí. Ay, si andan de mala onda, sí. Si andan de pesados, güey, se rompió, güey. ¡No! Gracias por tus 142 días aquí conmigo, Dar, te lo agradezco de todo cucharoncito, te lo agradezco de todo cucharoncito, jarochito, coreanito, todo chuequito. Gracias, Martín, por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches, Dar, gracias por ese likeazo. Mike y Ricardo, gracias por sus likeazos, chavos. Gracias, Osiris, por tus 10 estrellotas, te lo agradezco de todo cucharoncito. Te mando un besote, gracias por tus 10 estrellotas, de verdad. Dice, ya casi son los 150, así es, ya casi son los 150 días. Gracias, gracias, gracias por tus 10 aquí conmigo, Dar, te lo agradezco de tu cucharoncito. Y gracias, gracias moderador fantasma por esa compartición. Y gracias, Dar, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan, chavos? Buenas noches. ¿Cómo andan el día de hoy? Buenas, buenas noches. Ok. Gracias, gracias Osiris por esas 10 estrellotas, de nuevo te lo agradezco de todo cucharonzote. ¿Cómo andas el día de hoy? Te mando otro besote, gracias. Gracias por esas otras 10 estrellotas, Osiris, ¿cómo estás el día de hoy? Te mando otro besote, ¿cómo andas? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy, gracias por tus estrellotas, de verdad, te lo agradezco de todo cucharoncito. Gracias por esas otras 10 estrellotas, te lo agradezco. Ay, qué lindo, Osiris, te lo agradezco de todo cucharoncito, de verdad, Te mando muchos besotes, gracias por tus estrellotas. Gracias por otras 10 estrellotas. Ay, qué bonito, el Osiris me anda mandando estrellotas. Ay, gracias. Gracias, te lo agradezco de todo cucharoncito, Osiris. Espero que tengas una excelente noche. Gracias, Eudomar, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te mando muchos besotes, Osiris. Ay, gracias, qué lindo. Dice, si el streamer dice, me manda un besito, no, lo siento, aquí no se condiciona nada, chavos, discúlpame. Entonces, si yo hago eso y tú me sigues, mándame estrellas. Ay, sí, no está chido el asunto, ¿verdad? Ay, cuando me empiezan a condicionar, pero yo también condiciono. Ay, sí, no está chido, ¿verdad? Breve tantito. A ver. Eudomar, gracias por esa compartición. Rengoku, gracias por ese likeazo. Marimar, gracias por ese likeazo. Hans, gracias por ese likeazo. ¿Cómo están, chavos? Buenas noches. Dice, hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ya me voy a dormir, pero compartí. Dime like. ¡Ey! Se me fue. Dice, Demix, gracias por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice, Ray. Sí, chavo, no, a mí no me condicionen nada, ¿sale? Porque yo no los condiciono a ustedes, así es que, pues, así nos vamos a la par. Así nos vamos a la par, chavos. Gracias, Luis, por tu likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, espérame tantito que se me fue un comentario. Dice, ¿qué tan malo es tener novio? Pues no es malo. Yo, pues, no es malo. No es malo, ya depende de cada quien, chavos. Dice, hola Irving, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, yo ando bien cansado, voy a hacer la tragación, me voy a comer un hojaldre del tamaño de mi plato. ¡Hala, qué rico! Provechito, Dar, buenas noches. Demix, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Osiris, gracias por tu likeazo. Luis, gracias por tu likeazo, chavos. Perdónenme si se me van a veces muy rápido las notificaciones, discúlpenme, estoy haciendo todo lo posible para leer todo. Gracias, Demix, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, solo vengo a decir hola y adiós porque me voy a momir, así de qué, de corazón te digo te quiero mucho, gracias Irvin, que tengas una excelente noche. Dice, fue el mugre teclado, ah caray, gracias, gracias Brainer por ese likeazo y gracias Irvin por ese likeazo, buenas noches. Solo dejé de dejar mi like, hoy tuve un día muy malo y solo quiero dormir, está bien, espero que mañana sea un día mejor y que tengas muchos, muchos sueños bonitos, sale, dando un besote. Dice, ok, teclado malo, pero ¿de qué hablan? Dice, novia. Dice, ¿qué tan malo es tener novio? ¿Novia? Ah, ya, no, pues cada quien. A mí que cada quien. Vamos a buscar una stronghold. No sé dónde quede, pero bueno, vamos a buscar una stronghold. ¿Sale? Ok. Según, esto es para acá, ¿no? Yo sé que a lo mejor, y no sé, esta cosa no me va a funcionar, chavos. ¿Por qué? Porque nunca he buscado un stronghold. Dice, por cierto, que tengas un bonito y super noches, guapura, hermosa, que pases un bonito Halloween. Gracias, Dar, te lo agradezco de tu cucharoncito. Dando un besote. Todos los que ya se van a dormir, que tengan una excelente noche, chavos, que sueñen bonito. ¿Sale? Besotes para ustedes.
Dice, ¿qué dice? Y así, chavos, y así. Chavos, a mí no me gusta que me anden condicionando. Así como de, ay, si haces esto, te sigo. No lo sé, Lick. Si me vas a seguir es porque tú gustas, chavo. Es porque tú gustas. Dice teclado malo. Dice, ¿qué cosa? ¿Contigo? ¿Quién es Tigo? Ok, güey, es que no sé dónde buscar un stronghold. No sé dónde buscar un stronghold. A ver. A ver, vamos para acá. Ok, ya se rompió aquí. Dice, feliz noche, que descanses. Gracias, Osvaldo. Igualmente, que descanses y que pases una excelente noche. Espero que mañana sea un día mejor. Sale. Dice, gracias por tus 449. ¡No, su macha! Moderador fantasma, gracias por tus 449 días conmigo. Te lo agradezco de todo, cucharonzote. Corazoncito coreanito, jarochito, todo chiquito. Gracias por tus 449 días aquí conmigo. Te lo agradezco. Dice, ya extrañaba escucharte decir que dice, que dice, dice, que dice, dice, que dice. Eso me alegra el día y la noche. ¡Feliz Halloween! Dice, y voló. Sí, es que tiene que volar y para decirnos dónde está. Pero no sé dónde está. Gracias, Marquitos, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, espérame tantito, espérame tantito. Dice, feliz Halloween, chavos. Todavía no es Halloween, pero ya casi es Halloween, feliz Halloween. Dice a Mimir que si no San Juditos no les va a traer nada. No, ¿por qué no? Vamos a mimir, chavos. Tengan una excelente noche, chavos, los que van a dormir. Gracias por pasarse por aquí, por dejar su likeazo. Y gracias por el apoyo, chavos. Aunque sea un ratito, se los agradezco siempre de todo cucharoncito. Me veo borrosa, no sé por qué. Dice, ya llegué, te extrañé con todo mi corazón. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Dice, ¿cuándo qué qué? Dice, hoy tenía un dinero extra y dije estrellas para la vida y tuve que hacer un gasto muy grande. No te preocupes, Osvaldo, ya y luego cuando se pueda, sale. Te mando muchos besotes. Te mando muchos besotes ya cuando se pueda. Siempre les voy a agradecer sus estrellotas, chavos. Pero pues, o sea, nada más se las condiciono a quienes me condicionan cosas. De allá en fuera, pues ahí cuando ustedes puedan. Saben que ahí cuando ustedes puedan, chavos. Yo nunca les voy a decir, ay, ¿por qué me envías este? No, chavos, yo entiendo, yo entiendo. Ahí cuando ustedes puedan. Ya llegó el niño del centro. Sí, ya me di cuenta de que, uy, si digo la palabra sexo, güey. Ay, no, los niñitos estos, así como de, ay, si digo la palabra con ese, güey. Ay, no, sí, la palabra prohibida, güey. Ay, sí, no, los niños que necesitan a fuerza, no sé, decir sus cositas para ser felices, no sé. Ay, no, que les presten atención, pero bueno, en fin, el hipotálamo, ¿qué pudimos hacer, chavos? ¿Qué pudimos hacer? Es que dijo la palabra prohibida. Es que vatos, no manchen, o sea, I'm ready for love. Cuando no avance, es que esta cosa ya no tiene que avanzar. Ahí viene un creeper, güey. Ahí viene un creeper y viene un amiguito. ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¡A la madre, güey! Es que. Sí, güey, que se reviente ahí, ¿no? Ahí está. Yo, güey, sí que se reviente, no pasa nada. ¡Ay, no pasa nada! Gracias, Jorge, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, te da un frutazo a cambio del follow y una buena regañada por las tonterías que haces. Yo también los regaño, chavos. Yo también los regaño. Yo también los regaño. Pero es que a mí no me gusta, a mí no me gusta que, por ejemplo, o sea, lleguen a decirme, ay, es que si tú haces esto, yo te doy follow, yo te doy like, yo te doy compartida. Y es así como de que, ah, no sé, chavos, no sé. A mí, en lo particular, a mí no me gusta. A mí no me gusta que me. ¡Hijo de su mauser! A mí no me gusta que me condicionen. Pero bueno, hay gente que a lo mejor y sí les gusta, ¿no? O sea, habrá personas que digan, ah, pues a sale, va, ¿no? Pero pues no sé, a mí como que no me gusta ese asunto. A mí. Habrá personas que sí, y es totalmente válido, pero a mí no me gusta. Gracias, Sergio, por ese likeazo. Jorge, gracias por ese likeazo. Este vato. ¿Cómo estás? Buenas noches. No lo decía por ustedes, lo decía por este güey que venía aquí arriba de una arañita. Güey, me estoy mortando, no me había dado cuenta. ¿Por qué no me dicen, güey, te estás mortando? Qué mensa, güey. Dice, no promocione. No, pero el Mariano es súper conocido. ¿A mí qué? Es como decir, güey, no promociones a la Ari o no promociones a Laurón, güey. O sea, ¿eso qué? Todo el mundo lo conoce. O al, ¿cómo se llama? O al. Ay, este batillo. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el esposo de Ari, güey. Es como decir, ay, güey, no lo promocionen, ¿no? Todo el mundo lo conoce. ¡Incéndiate! Ok. ¡Vete para allá! ¡Ay! Todavía sí me pegó.
Dice, volcó y perdí todo el material y mucho dinero. Sé que no te importa, pero te lo quería decir. No, sí me importa. No, sí me importa. Qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda. Espero que por lo menos. Ay, güey, vete para allá. Vete para allá. Espero que por lo menos no haya salido nadie herido, porque luego cuando volcan los camiones sí está bien canijo el asunto. Luego hay mucha gente que pues salen desgracias y así. Y así, chavos. Pero sí, o sea, espero que aunque a pesar de todo, que nada más haya sido pérdidas materiales, sale, porque sí está canijo ese asunto. Dice Juan Guarnizo, ándale ese chavo, ándale. Es como decir, no promociones al Juan Guarnizo cuando todo el mundo lo conoce. Dice, sí, hace nada más no quería morir ignorado. Amén. También. También no pez. También no pez. Y así, chavos, ¿no? Como luego el chisme que andan diciendo, no, es que según el Aurón y que también el Rubio se anduvo diciendo, no, que no quiero venir a, no quiero ir a México, ¿no? Y así, yo así como de, ah, caray, pues está bien, güey, está bien, tampoco lo podemos forzar a venir a un lugar donde él no quiere estar, o sea, tampoco le podemos decir así como de, ay, no, es que tienes que a huevo venir, o sea, no, chavos, pues si el chavo no quiere, ha de tener sus razones, y pues bueno, siempre y cuando sean sus razones, pues ahora sí que se respeta, ¿no? O sea, esperemos, esperemos que pues sus razones no sean así como de esas que luego dicen, ay, no, es que es así como que no sé, nos hace al feo y así, ojalá, y esas no sean sus razones, ¿no? Pero pues si son sus razones, esas en realidad, pues ahora sí que cada quien, él y únicamente él sabrá qué onda. Y así, chavos, y así. Mientras, pues nos quedamos con la duda y pues ya luego solito se irá viendo si sí o si no. Pero bueno, en fin, ¿quiénes somos nosotros para andar diciendo, ah, güey? Es que si me van a pegar, güey. Si me van a pegar. A ver si no me caigo yo primero por imbécil, güey. Es que esta madre, güey. Espérame tantito que me voy a ocultar como la cobarde que soy, güey. Ay, güey, me asustó, güey. Pensé que era una calaca. Es que tengo una de regeneración, ¿verdad? Ah, es que no traigo pies, güey. ¿Por qué no traigo pies? No me había dado cuenta que no traigo pies. Dice, fue un malentendido lo que no quería venir. No, pues sí, o sea, pues sí, ojalá haya sido un malentendido, ¿no? Porque luego hay gente que piensa que a lo mejor y dijo eso. Y si en realidad lo dijo así, pero pues, o sea, todos lo entendieron de otra forma, o no sé, lo que sea, vatos. O sea, espero que, pues, o sea, sus razones sean, pues eso, de que simplemente no quiere venir porque se estresa y ya. Y no sea por otras razones, así que digas, ah, no, pues es que no le gusta México, lo que sea, ¿no? Pero bueno, si esa es su razón, pues eso nada más lo sabrá él y solo él, chavos. Ya nosotros no nos tenemos que andar metiendo ni nada. Ahora sí que él solamente sabrá la verdad. Dice, no le pasó nada, ni pero ni modo pasó. Dice, ni modo pasó. Pues sí, qué bueno que no le pasó nada a tu chofer, ¿eh? Qué bueno que no le pasó nada a tu chofer y que nada más fueron pérdidas materiales. Es que luego en esos accidentes sí está bien canija la cosa. Está bien canija la cosa porque luego, pues sí, hay fatalidades, chavos. Y eso no está chido. Qué bueno que nada más fueron cosas materiales. Que sí, pues es un gasto, ¿no? Pero pues son cosas materiales, chavos. Lo material viene y va. Aunque a veces duele, pero bien iba. Dice, yo ya no me acordaba de usted. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice, turu, turu, dice, se referían a la forjera de salir de sus casas base a su humor. Ah, pues sí, cada quien ellos, chavos, cada quien. A eso es a lo que me refería, así como de, ah, no, pues si ellos tuvieron sus razones, pues adelante, ¿no? Pero pues, o sea, ojalá, ay, se calla. Ojalá y no, o no sea así por algo más, ¿no? O sea, ya saben a lo que me refiero, de que de verdad no sé, güey, no sé, güey, de que tenga otros pensamientos que no sean tan chidos, pero bueno, si los tiene, él solamente sabrá, chavos, él solamente sabrá. Y así, y creo que todavía él salió a dar explicaciones, creo, no sé, la verdad no vi, pero bueno, si ya dio explicaciones, que tampoco debería de darlas porque, pues, o sea, bueno, cada quien, chavos, cada quien. Que ya quede en el pasado, chavos, y nada más como un malentendido, y así. Dice, mal de nosotros, simplemente se refirió a lo de volar y su flojera. Ok, tranquilos, chavos, no me estoy metiendo con ellos. No me estoy metiendo con ellos. Y si ustedes son fan de ellos, adelante, chavos. Pero yo nada más di mi opinión, así como ellos dieron su opinión, ¿saben? No se vayan a lebrestar nada más porque dije mi humilde opinión. Así como de que digan, ay, güey, es que tú dijiste tal y tal. Así como de, ah, bueno, está bien, chavos, está bien. No, sí, ay, güey, traigo algo clavado, ahí está. Pero sí, no, yo dije de que, pues, o sea, ojalá y haya sido por esas razones, ¿no? Y que no haya sido algo más. Y si hubiera sido algo más, pues eso él solamente lo sabrá, chavos. Nosotros nunca lo vamos a saber, ¿no? Y si es así, pues ahora sí que él solamente sabrá si es mala onda o no. Y ya. Dice, hasta agregado me tienes. Ah, caray. Ah, caray. Achis, achis, los mariachis, ¿cómo así, chavos? ¿Cómo así? Ok.
Pero así las cosas, chavos, así las situaciones. Gracias, Diego, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Siento que se está lagueando el server. No sé por qué siento que se me anda lagueando el server. Pero bueno, ok, ¿qué vamos a poder hacer? Es que, según esta cosa, tiene que seguir avanzando, ¿no? A donde va el oclayo de la verdad, vatos. A donde va el oclayo de la verdad, yo voy. ¿No venía aquí conmigo? ¿No venía aquí conmigo, Alex? Creo que no venía conmigo. O a lo mejor y se vino conmigo y me dijo, no, esta vieja, ¿qué pedo? Se va a mortar ahorita. Ok, se supone que nos teníamos que ir más para allá, ¿no? Dice, el trabajo me consume. Ay, sí, güey, no trabajen, chavos, es el diablo. No, no es cierto, sí trabajen. Yo no es cierto, sí trabajen, chavos. Ahí está. Vamos para allá. Ahí está. Y yo... Pero quién sabe hasta dónde me lleve, güey. Ya me está llevando aquí al mar abierto. Me está llevando al mar abierto. ¡No! No pasa nada. Dice, voy a ir a chillar de nuevo. No lloren de nada, no lloren de nada. Ok. Dice, hola, bonita noche, Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Ok. Así se escucha la música. Yo pensé que no se escuchaba la música. ¿Y qué tal su viernes, chavos? ¿Qué tal su viernes, güey? Yo siento que me está llevando acá a la nada. Me está llevando a la nada. Yo nada más estoy siguiendo al ojito, güey. Pero siento que me está llevando a la nada. No, es que sí me está llevando para acá. Changos, monos y mecates, vatos. Dice, dejando a los demás hasta... Es que no sé dónde está el Alex. Dice, con nuestra diosa Lavi Chan, eres la mejor creadora de contenido que conocemos y que siempre te defenderemos contra cualquier que hable mal de ti. Ah, gracias, chavos, pero yo sé que hay gente mejor que yo. Pero gracias, de verdad, gracias por defenderme también. Pero no sé dónde está, no sé dónde está Alex. ¿Dónde estás, Alex? No sé dónde está, venía acá atrás, pero no sé dónde está. Me veo borrosa, chavos, me veo borrosa, ya sé que me veo borrosa, perdónenme. Dice, suerte encontrando la ciudad. Hace 2 días lo busqué y la encontré. Me sentí muy feliz. Ah, neta, encontraste una Siri. Una Siri, qué chido. Una Ancient Siri, qué chido, qué chido. Oigan, pero me está llevando acá, güey. No, no está chido. Sí, está más allá de coordenadas por encima de los 1000. Estoy en los menos. Gracias, Vito, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por defenderme también, chavos. Y qué chido que ya encontraron ciudad. Put my sneakers on. Ok. Lo malo es de que aquí me va a llevar a la fregada, vatos. Me va a llevar a la fregada. Dice, si tienes mala suerte, estaré en mal abierto. El mar abierto. José, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues creo que voy a tener mala suerte, chavos. Yo siempre tengo mala suerte en todo. Así es que no me sorprendería si el Stronghold me llega a quedar aquí en medio del mar, vatos. Hola, José María. ¿Cómo estás? Gracias por ese likeazo. Hola, Josué. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok. Mi ojito, güey. Mi ojito. Ah, no sé dónde está. Dice, buenas. Me dijeron que aquí venden amor, compromiso y ternura. Si le llegas a un precio, alguien de chat te va a decir que Simón, que sí accede. Gracias, Eduardo, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿quieres ser mi amiga? Claro, Christopher, claro. Oigan, se me perdió mi ojo, vato. Se me perdió mi ojo. ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe dónde quedó? Chales. Gracias, Iván, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde está? Acá está. Y yo, unta, acá está, pues se rompió. Ok, supongo que ahora es para acá, ¿no? Es que no sé, güey, se supone que tengo que seguir al ojito, ¿no? ¿O cómo? ¿Cómo es esta situación, vatos? ¿Cómo es esta situación? Como nunca he buscado Stronghold, güey. Dice, no sé, patrona, estoy en medio del mar. Hola, ¿tú? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás tú? Gracias, Christopher, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Iván. Gracias por ese likeazo. No me acuerdo que si te agradecí, pero gracias. Espérame tantito. No sé, me entretuve mortando zombies. Me perdí. Estoy... ¡Eh! Del... Taikazo. 20 queremos bolillos con queso gratinado en Halloween. Gracias, José María, por tus 20 estrellotas.
Te mando un besote. Ay, qué bonita alerta, la alerta de los dangos. Yo sé que a ustedes les gusta mucho la alerta de los dangos. Gracias, José. José. Perdón, Nico. Gracias, Nico. Gracias por esa compartición. Discúlpame, discúlpame de todo cucharoncito. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Gracias por formar parte de esta familia Jaivita, chavos. Así es. Gracias por formar parte de esta familia Jaivita. Queremos bolillos con queso gratinado en Halloween. Caray. Oh, eso es un albur, ¿no? Uy, eso es un albur. No me digas, no me digas. Güey, ¿qué onda? ¿Dónde está la Stronghold? Dice, ¿cómo estás? Bien, si tú te sientes bien, yo me siento bien. Yo me siento ahorita excelente. No, me siento cansada, vatos, pero eso es lo de siempre. Yo siempre me siento cansada, pero me siento bien, me siento bien. Espero que ustedes también se sientan muy bien, chavos. Gracias, José María, fuerza, compartición. Buenas noches. Ay, no. A ver si ahorita Nico no me dice, ¿cómo va a ser que me confundiste? Y así, perdóname, Nico. Megomenasai, por favor. Dice, cuando llegas y si está abajo el mar, se meterá el agua. ¿Y después de qué? Y después bajo la arena y solo picas hacia abajo. Simplemente sigue el ojo hasta que de repente vaya para atrás. Para atrás. Para atrás. No, aquí va adelante. Aquí va adelante. No, aquí se vino. No, se vino. No, ya se perdió. Ah, no, no, aquí está, aquí está, aquí está. Pero aquí no está, ¿no? O sea, aquí no está el Stronghold. Es que como nunca he encontrado un Stronghold y ando de necia yo queriendo encontrar un Stronghold porque soy manca, vatos. A lo mejor lo voy a cagar aquí, ¿verdad? Sí, lo voy a cagar. Oh, pero confundieron. Dice, en Halloween sí se lo voy a jugar. Güey, no he configurado mi control, por cierto. Dice, sí, todo bien, ¿tú cómo andas? Bien, ando bien, ando bien. Gracias por preguntar, chavos, de verdad, gracias por preguntar. Dice, simplemente sigue el ojo hasta que de repente vayan para atrás. ¿Alguna vez jugaste el Silent Hill? No, pero vi las películas. No, pero vi las películas. No, aquí no está el Stronghold, vatos. Aquí no está. Aquí no está. Ayuda. Haz que te cudas ahí. Úchala, Mauser. Güey, vete para allá. Vete para allá, hijo. Vete para allá. Yo sé que tengo a alguien por el 6, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya sabía yo. Yosafat, gracias por tu likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vete a la chinflada, cabrón. No mames. Déjame en paz. Déjame tú también en paz. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Vete para su madre, güey. Pues, ¿cuántos son, güey? ¿Cuántos son, güey? Dice, ¿qué dice? Dice, buenas, hola, ¿cómo estás, Josafat? Buenas noches. Dice, y sigue avanzando, después de un rato vuelve a lanzar el otro. Vete para allá, perro. Su madre. Uy, déjenme en paz. Yo nada más vengo aquí nada más a ver qué res robo. Digo, ¿qué puedo sacar de aquí, vatos? ¡A su madre! Déjenme. Su madre, pues, ¿cuántos son, güey? Vete para allá, vete tú también para allá, hijo. Vete para allá, vete para allá. Ok, son un montón, vatos. Se vinieron de montoneros. Son todos mis ex, vatos. Todos mis ex, vatos. Son todos mis ex. Ok. Dice, ¿y no me puedes llevar contigo? Sí. ¡Ay! ¿Cómo era el TP? ¿Cómo? No, 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 no. Dice, todo chido, esperando la hora para agarrar mi autobús para mi pueblo. Neta, qué chido, qué chido. ¿Cómo andas? ¿Ando bien? ¿Y tú cómo estás, Josafat? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte. Qué bueno que ya te vas a regresar un ratito. Allá a tu casa, dice una cosa, si tienes la peor suerte de Stronghold estará abajo de un monumento oceánico. Yo creo que eso va a ser mi suerte del día de hoy. Dice, ¿qué haces los fines de semana? Yo creo que mañana voy a tener que lavar a mano, chavos. Voy a tener que lavar a mano porque mi lavadora está descompuesta otra vez, güey. Y voy a tener que lavar a mano. Ah, oigan, ¿cómo hago TP para que venga, Alex conmigo? Ahí está. Ahí está el este. Aquí está el este. Aquí está. A ver, ¿qué hay aquí? Abre, un mapa del tesoro. Excelente, muy elegante. Oh, eso también, trigo, nos hace falta. Güey, a ver si acá hay otro. A ver si acá hay otro. ¿Cómo le hago para que Alex venga aquí conmigo? Es primero su nombre, ¿no? Primero su nombre y ya después el mío, ¿no? ¿No es así? O yo estoy muy equivocada. Es que yo siempre me confundo con eso. Por aquí debe de haber... acá está, a huevo, aquí está el otro cofre. Acá está el otro cofre. ¡Abre! Ok, otro cofre de tesoro. Excelente, nos sirve, Simona. Yo creo que eso es todo, ¿no? Yo creo que eso es todo. Ah, sí, ya voy, ya voy. Ya sé que no soy una ¿cómo se llama? Una sirenita, vatos. Ya sé que no soy una sirenita, ya.
Dice, ¿qué dice? De esa tarea depende mi sueldo. Ah, caray, ¿de cuál tarea? Ah, me van a alburear, chavos. No, no me albureen. Ok. ¿Para dónde fue, güey? No vi para dónde fue, güey. Dice, número de jugón y luego el tuyo. A ver. TP. TP. Está. ¡Ay! Perdón, amigo. Estoy aquí en medio del mar. Puedo alburear adelante, siempre y cuando se dejen ustedes adelante. Siempre y cuando aguanten adelante. Listo, gracias, Sergio. Gracias, te lo agradezco de tu cucharoncito. Aquí abajo hay algo más, güey. No veo dónde se fue el ojo. Ah, se fue para allá. Es que se fue para allá. ¿Aquí qué hay, güey? ¡Ah, no mames! Su madre, güey. Lo madre. Cool. Qué intenso, ¿eh? Qué intenso. ¿Dónde está el cofre? Acá está, güey. Acá está. Manzana de oro, pepita. Esto se lo. No, se lo voy a dejar aquí a Alex. A que guacha aquí qué hay. Mira el cofre y toma algo si te gusta. Gracias, Octavio. Gracias, Víctor, por ese lecazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Octavio. Buenas noches. Por ese lecazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, lo que ustedes les puede dar flojera hacer o no pueden hacer o no tienen tiempo de hacer. ¿Y? ¿Cómo? Y yo, ¿y? ¿Cómo? Dice. No lo sé, José María, no lo creo. No lo creo, lo dudo. Dice, una pregunta, ¿tienes qué? ¿Luces? ¿Cómo que luces? Dice, de selección de moderadores, solicitado por la Dirección General Incorporada. Ya vi, Chan Incorporada. Un poco laguín el stream, ya sé, chavos, perdónenme. Perdónenme que va lagueado el asunto, discúlpenme. ¿Me perdonan? Dice, trurutru. Byron, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, lo que hacen ustedes les puede dar flojera hacer o no pueden hacer o no tienen tiempo de hacer. Lavar ropa. Pero no entendí qué tiene eso. ¿Qué tiene? Dice, lo había soñado ayer. Ok, no, no sé. No, ¿y Alex? ¿Y Alex? ¿Dónde está? Alex, ¿dónde está? Creo que se agarró el cofre, ¿no? Es que no sé. No sé. Sí lo agarró, ¿verdad? No, güey, no ha agarrado el cofre. ¿Dónde estás, Alex? ¿Dónde estás? Dice, ¿cómo que 2023? Dice, ¿qué tarjeta gráfica usa tu PC? Si ¿Sí se puede saber? Ahí sí pones el comando specs. Ahí con todo, ahí se ve cuáles son mis especificaciones. Dice, es mi trabajo. Ah, ya, y de eso depende mi sueldo. Ah, lavar ropa. Ah, ya. No, pues es que sí, chavos. O sea, pues sí, güey. Es un esfuerzo físico lavar ropa. A mí, pues obviamente, o sea, si es en lavadora, pues no me da flojera. Obviamente no me da flojera. Pero pues si es a mano, pues sí, güey. Yo no estoy acostumbrada a lavar a mano, obviamente. Dice, ¿tú trabajas en lavar ropa? Ya no sé si están albureando, vatos. Pero sí es el comando specs. Y ahí con eso sale. Ahí salen las especificaciones de la computadora. Dice, yo una vez lavé un lavadero y me fregué la rodilla. Es que sí, chavos. Me fregué la rodilla. ¡Güey! Dice. Dice, oye Linda, ¿me pondrás en tu altar que estoy mortado? Se me está lagueando. ¿Tienes restar? Sí. Tanto en mi stream y como yo. ¡Chavos! ¡No! ¡Mi stream, vatos! Dice, lavando ropa ajena que puede pasar hasta los 50 kilos. Güey, no puede ser. Aquí no estoy, güey. No estoy. Gracias, Alfonso, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos, eres hermosa. Gracias, Robert. Te lo agradezco de todo cucharoncito. Dice, el altar aún no lo comienzo. Claro que sí, los pongo en mi altar, chavos. Porque se andan mortando por mi belleza. Claro que sí. Robert, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y mi igual. Dice, ¿qué dice Simón? Saludos desde Veracruz, Alfons. Discúlpame, saludos hasta Guadalajara. Gracias, Luis, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chavos, yo siento que aquí no estoy chida. O sea, siento que aquí no estoy donde debería estar. Voy a buscar algún lugar en donde haya
donde haya dices que aún estoy en agua. Sí, voy a buscar tierra firme, chavos, para andar en tierra firme, porque aquí en el agua no. Dice, ¿harás una granja de Endermans cuando llegues? No. ¿Soy yo o la cámara se ve borrosa? Se ve borrosa. Se ve borrosa. Se ve borrosa la cámara. Dice, ponme en tu altar, es que ando muerto. Dice, ¿te maquillarás o vestirás de algo el día de mortados? Me voy a vestir de algo. Lo dejas cobertores, chamarras de piel de pluma de ganso, vestidos de novia y 15 años. ¡A la madre! Eso sí está canijo, ¿eh? Está canijo lavar eso. Me dijo que ya venía la Storm. ¿Qué Storm? Güey, no, me tengo que ir a tierra firme, güey, porque aquí nada más ando a lo menso. Ahora vamos para acá. No manches, es que lavar, ¿cómo se llama? Ahora sí que cobertores está bien pesado, gatos. O bueno, por lo menos a mí sí se me haría algo pesado. Pesado más que nada. Ay, güey. Ah, miren, encontré. Uy, miren lo que encontré. Una islita. Uy. Uy. Uy, ay, ay. ¿Qué hay aquí? Oye, ¿cómo estás? Miren, se hizo de día y encontré algo muy bonito. Nada más es una, ¿no? Creo que sí. Pero sí, es que lavar, pues obviamente es pesado, chavos. Más con el peso del agua. Dice, y restauramos la calidad de las chamarras de piel. ¡Órale, cool! Dice, ¿qué como que lavar gansos? ¡Ah, caray! ¡Ay, sí, yo no sé, chavos! ¡Ay, sí, yo no sé! ¿Y calzoncillos también? Dice, en barco es más rápido. Lástima, no traigo barco. Soy una pirata que nada más anda hacia pata, vatos. Anda a pata. ¿Dónde se...? ¡Güey, es que el ojo se va para allá! ¡No puede ser! Hay vacas rojas. Sí, son... las champivacas. Son las champivacas. Cobertores matrimoniales y kansai. Dice, ¿cómo que lavar gansos? Sí, chavos, no. Es que está muy pesado. Son las champivacas. Miren qué bonitas están, güey. Qué bonito. Dice, imagínate un calzoncillo. ¡A su madre! Ni me digas, güey. Ni me digas. Ni me digas. ¿Se comen? Creo que sí. Yo creo que sí. ¿Te toca en el mar? No. Dice, mejor llámalo en una lavandería. ¿Qué cosa? ¿Mi ropa? No, no hay dinero. Bueno, me retiro. Éxito en el streaming. En la vi. Gracias, Josafat. Que tengas una excelente noche y que tengas un muy buen viaje. Te mando un besote. Gracias por pasarte. Dice... Te toca en el mar. No, en el mar la vida no es tan sabrosa, chavos. Vamos a explorar aquí qué hay. Te dan comida infinita, neta. Dice... ¿Por qué te dan comida infinita? A ver, dime, ¿por qué te dan comida infinita? Me están troleando, chavos. A la gente le encanta trolearme. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Ya sé que me tengo que ir al mar, vatos, pero no me quiero ir al mar porque, ay, no, está horrible el asunto, vatos. Dice, ese es mi trabajo. Y sí, no, yo no la llevaría a la lavandería porque no tengo dinero para andar mandándola a la lavandería. Pero es algo que yo puedo lavar a mano, chavos, así es que, pues, no pasa nada. Que sí me quejo porque me encanta quejarme, pero, pues, o sea, no pasa nada. Dice, ese es mi trabajo. Pero sí, chavos, no pasa nada, o sea, pues X, yo mañana lavo X. Pero me encanta quejarme, pero sí, no tengo tanto money como para decir, uy, ¿qué hay acá? No tengo tanto money como para decir así como de, Simón, no, o sea, vamos a uy, ¿qué hay aquí? Uy. ¿Qué hay aquí? No te vi, amigo, no te vi. Hola, vaya. ¡Uy, no lo abre! Me va a botar esta cosa, güey. Dice, se dan comida infinita, pero solo sopa de champiñón. Ay, qué rico. Me va a pegar. Ahora vamos a ir para acá a ver qué encontramos. Ahora vuelvo. Ok. Dice, ¿y en las noches qué? A ver, espérame tantito. Güey, abre. No mames, es que se me está lagueando horrible. Benjamín, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? ¡Déjame! Gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, eso es mentira del gobierno. Vete para allá. Su madre, vato, va. Jejeje.
¡Uy, una esmeralda, güey! ¡Y otro de estos! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ah, coye! ¡Porque viene la gente! ¡Coye! Dice, y en la noche de que las estrellas salen, yo pienso en ti. La bichan que me hiciste en mi cabeza, no sales, no lo digo por mamón. ¡Nada! ¡Yo nada! Tus primos te están castrando, así es, me andan castrando mis primos. Dice, chamarras de... Usa las tijeras y te dan honguitos las vacas. Dice, y le das clip. Haz un tazón y le das clip. Ah, caray. Me andaban castrando mis primos vatos, pero no, ya no. Ya no me van a molestar jamás en la vida. Les dije que no me molestaran. Ahí está. Vamos a hacer pancito, vatos. ¿Dónde está? Aquí está. Porque nosotros sobrevivimos a base de pan, ¿saben? Nosotros sobrevivimos a base de pan. No quedamos de otra nada más que sobrevivir a base de pan. ¡Oh, sí quedó! ¡Sobres! Estuvo muy cool eso, ¿eh? Dice, eres adorable. Pero sí, ¿no? A ver, vamos a ver qué más hay por acá. Yo siento que ahorita ya va más o menos el stream, ¿no? Yo creo que sí. Es que, chavos, perdónenme por ser de la TAM y por no tener mis propias posibilidades para poder decir, ah, no mames, voy a... Yo, cuando ya viva sola, chavos, voy a tener un... ¡Uy, es que son varios! ¡Son varios! Voy a tener un internet así mamalón, chavos. ¡Uy, aquí hay otro, mira! ¡Aquí hay otro! ¡Hay otro mapa del tesoro! Dejo esto, me llevo esto, también me llevo esto antes de que me pegues. ¡Ay, sí me pegaste! ¡Ay, hola! ¡Hola, amigo! Nada más vengo aquí a ver qué onda. ¡Sale! Ya me voy. Jaime, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, traigo ganas de una fuma en TikTok. Y si doxeamos a alguien. Por eso no eres mote, dice, vocecita caballa. Así es. Gracias, Jaime, por esa compartición. ¿Cómo estás? Ahí vienen estos vatos, güey. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que se está lagueando horrible el server, vatos. Se está lagueando horrible el server. Ay, miren, aquí hay otro. Oh, eso a mí me gusta mucho. Ya me voy. Ya me, déjame salir. Ok, déjame salir. Ok, ya vámonos para acá. Aire. Ahí está. Y aquí debería haber otro, ¿no? Sí, Simón, aquí está el otro. ¡Abre! Y yo, abre. Ok, otro mapa del tesoro. Muy excelente, ¿eh? ¡Ay, amigo! Nada más estoy viendo que tienes en el cofre. No tiene nada de malo ver qué andas guardando aquí en tus cofrecitos. Dice, buenas noches, digo, glu, 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 glu. Es que ando aquí abajo, chavos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Said, buenas noches, ¿cómo andas? Espérame tantito, déjenme subirme tantito acá arriba porque... Dice, con el sueño fuiste todo el tiempo, está siendo evaluado. ¡Oh, su mecha! Valió queso, ¿eh? Valió queso. Dice, ¿qué dice? Por... ¿No es que estaba en trámite? No, ya te revocaron el trámite. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches. Dice, vos estás re hermosa. Pero me están viendo así toda pixeleada. Ya cuando me vean en vivo y a todo color van a decir, ¿qué sea esta la chava? ¡Vete! ¡No te quiero! ¡Vete para allá! Ay, a ver, ¿en dónde era? ¿Dónde iba a agarrar otro? ¿Era aquí? No, aquí no era. Era en este de acá. ¡Déjame! Gracias, Iván, por ese likeazo. Y Jaime, por esa compartición. No me acuerdo si te agradecí, pero gracias. Gracias de verdad, Jaime. Te lo agradezco de tu cucharoncito. A ver, déjame ver aquí qué hay. ¿Hay algo interesante aquí o no? Dice la más bella, todas las adoramos, a todos la adoramos. Gracias, chavos. Dice que no sabía qué estaba haciendo. Uf, F, vatos, F. ¿Tú qué traes ahí? ¿Qué traes ahí, güey? ¡Traes una caracola! Ven, dame la caracola. Dame la caracola, hostia, tío. Güey, ¿dónde está la caracola? La caracol, güey. Trae un caracol. Trae un caracol el batito. Güey, no, el caracol, güey. Trae un caracol, caracol, caracolito, vatos. Trae un caracol, caracol, caracolito. No, valió queso. Déjenme subir. Dice... ¿Crees que la necesita puede ser primero en un mundo y después se hará en el server? ¿Cómo? Pero es que ¿cómo entro a tu mundo si no estoy en server? Dice, tras las armas, vamos fuerte, sí señor. Dice, los de Coppel no perdonan, embargan las cosas de los mortados bajo el agua. Dice, la vida es un examen, saqué un 5. Dice, y yo en una botella la bichana más bella, todos la adoramos, gracias, Mike. Dice... ¿Cómo estás? Ando bien. ¿Y tú cómo estás, Iván? Dice, abrazamos a alguien. Tengo ganas de una balada en TikTok, chavos. Bailemos, vatos, bailemos. Voy a traer una caracola.
vamos a tirar este ojo, güey. Es que se va para allá, güey. No, está muy horrible esto. Pero está chido aquí, güey. Está chido porque andamos aquí, digo, viendo qué es lo que guardan aquí nuestros amiguitos los zombies. Los zombies de... ¡Uy! Los zombies de agua. Bueno, los ahogados, pues. A ver, vamos a irnos para acá. Es que yo me acuerdo, quiero que este ya lo saqué, ¿no? No, este no lo he saqueado. Ah, no, sí, ya lo había saqueado. ¡Saqueado, güey! Ok, está chido, ¿eh? Creo que nunca me había topado uno de estos así de grande. Ok, vamos a saquear esto. No chingues, güey. Yo no chingues. Ok. Dice corazoncito jarochito. Emoji monito tapándose la carita. Ay, gracias, Nico. Dice, no soy el José. ¿Yo soy qué? Carlos García, no el José María. Te pasas, ¿no? Aquí ya anduvimos. Aquí, ok, vamos para acá. Espérame tantito, ahorita los leo, sale. Sí, tengo que irme para acá. No, si es que ya habíamos. Ah, güey. Dice mi bigote falso. Y mis lentes falsos, ¿no? Así como de que te pones bigote y así. Y este, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Ahí está. Te pones bigote y te pones unos lentes falsos para que nadie, adivine tu identidad. ¡Superman! Dice, si puedo, si te... Ay, espérame tantito. Dice, si puedo, si te invito, pero para eso tú me agregas o yo te agrego, pero tú dime. Pero es que yo soy Java. No, ¿no pasa nada? No soy, ¿cómo se llama? No soy Betrop, soy Jaiba. Dice, yo la última vez que canté fue cuando la banda de la Tracalosa de Monterrey vino a una feria de Nochebuena aquí en mi municipio. Vámonos a Monterrey, vatos. Gracias, Alejandro, por ese caso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuándo juegas un Resident? En estos días. En estos días, güey, no puede ser, qué asco. Qué asco que el Stronghold vaya a quedar aquí en el mar. No puede ser eso posible. No puede ser eso posible. El Clark Gaines. Tengo que configurar el control para jugar el Resident Evil. Resident Evil 5. A ver si me asusta. Porque me dio más miedo el chillido de un ghast que el otro juego este, el de los monos estos feos. Ay, ¿cómo se llama? Se están olvidando las cosas, como siempre. ¡Ey! Te quedaste aquí arriba, amigo. ¡Qué Outlast, güey! ¡Ay, miren! Es que ya podemos hacer un tazón. ¿Con qué podemos hacer un tazón? Güey, es que no puedo agarrar nada. No puedo agarrar nada. Daniel, gracias por ese encaso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿cuándo hacemos karaoke? Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches. El Clark Kings. Kevin, gracias por tu encaso. ¿Cómo estás? Buenas noches. El Clark Kings. No valió que eso, vatos. Aquí me va a salir el chamuco. Yo valió que eso, vatos. Aquí me va a salir el chamuco. Dice, una fiesta hay que llevar banda. Vamos a llevar banda, vatos. Vamos a llevar banda. Y chelas, hasta el fin. Dice, no te falta mucho para tener... no falta mucho. De hecho, no falta mucho para tener PC. Y espero sea antes de fin de año. Pero me faltaría hacer las construcciones. No importa. Sí, no importa. Pero, o sea... Pero ¿cómo podría entrar yo? ¿Cómo? Es que yo ahí sí no le sé, chavos. Ahí sí no le sé. ¿Cómo es que yo podría entrar? Se cayó. Sí, vi que se había caído. Dice, la collab de banda MS con Carlos Dutti. Con Carlos Dutti, neta. La banda MS. Ya imagino, vatos ahí. Vi algo, güey. No sé. Dice, el mod fantasma me dio un inbox y me dio el mod, neta. Te dio el moderador. ¿Te dio el moderador? ¿O te dio su paquete? Digo, ¿qué? Dice, eso diría en un futuro alterno. Dice, a mí me trauma la música del Silent Hill. Es que, chavos, estoy tan rota por dentro que yo ya no tengo miedo, vatos. Me dio más miedo un ghast. Me dio más miedo un ghast, vatos. Güey, es que no puede ser que el Stronghold vaya a estar en medio del mar. No puede ser eso posible. Dice, siento que... Neta. Dice, se calma mi alma. Ay, gracias, Alejandro. Mi sonrisa borrosa porque ahorita mi cámara me dice que no. Se rompió. No puede ser, güey. Me estoy negando a que el Stronghold esté en medio del mar. Ay, miren, me dio cobre que no necesito para nada, pero gracias.
Cali, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ya teniendo la PC, yo tendré Java, pero creo que puedo hacer un mundo tanto para Bedrock y Java. Deja, investigo. Sí, de hecho, este server es para Java y para Bedrock. Dice, ¿puedo qué? Cambiar el mod por el paquetaxo. Así es, del mod sí. Por el paquetaxo del mod sí. Dice, gracias por tu likeazo, ¿cómo estás, Daniel? Ya te saludé, Daniel, cuando me dan sus likeazos los saludo a ustedes. Gracias por tu likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Ok, valió queso. Es que, ¿por qué, güey? En medio del... Es que no tengo tampoco para hacer nada. Ah, sí, que aquí tengo chapita de champiñón. Ok. No mames, que te vas a ir para allá, qué perro asco me das. Ok. Vamos a tener que avanzar en medio del agua. ¡Qué asco! ¡No puede ser! ¡Para llegar al Stronghold! ¡No, güey! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, eso es el diablo, güey! ¡Ir para el medio del agua! ¡No, eso es el diablo! ¡No, qué horrible! Dice, es Daniel Travesillo. No lo sé, amigo. Yo no lo sé. Dice, tengo sueño, pero me quedo a verte. Gracias, John Dimar. Si tienen que dormir, chavos, duerman. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ahí está. Dice, no se puede. ¿Qué no se puede? ¿Qué no se puede? Dice, pero te lo dije. ¿Qué me dijiste? Yo, ¿qué me dijiste? Ah, que sí se puede hacer. Ah, ya, sí, de que iba a estar en medio del... No, me echaste la sal, Sergio. Dice la visión, ¿sí se vio mi renovación? No, no he visto renovaciones, chavos. Es que a mí no me sale quién renueva y quién no. Gracias, Adrián, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Ey! Pero gracias por tu renovación, Adrián. De verdad te lo agradezco de tu cucharoncito. ¡Dando besotes! Ya dentro de poco me voy a tomar las selfies agradeciendo las renovaciones, chavos. Ya tengo que dormir, pero no quiero aún. No duermas, eso es del diablo. Dice, a ver, que se me fue un comentario. Dice, tu sonrisa es luz, tus ojos es vida. Yo solo quiero hacer tu alegría. Atentamente, Alejandro. Gracias, Alejandro. Te lo agradezco de todo cucharoncito. LRL, bellaco. Gracias por ese lancazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, tengo que dormir, pero no quiero aún. No, gracias por las renovaciones, chavos. No mames, qué pedo con este asco de güey de Stronghold que se va a quedar aquí en medio. No puede ser. ¡Ah, qué asco! Dice, acá sí es mi renovación. Gracias por sus renovaciones, chavos. Camado, gracias por ese link. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿cuánto cuesta ser el más guapo de Veracruz? Perdón, ¿cuánto cuesta ser colaborador? Gracias, Daniel, por ese follow. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Cuesta 95, no, no, entre 95 y 99 pesos. No puedo cambiar el precio todavía, pero eso cuesta. Eso cuesta aproximadamente. ¿Qué es eso que brilla ya? Fío, ¿qué es eso que brilla ya? Veo algo que brilla, vatos. Veo algo que brilla. Voy a ir a ver qué es eso que brilla. No, mira, es que es un calamar, güey. ¿Qué es eso que está ahí? Yo veo que algo brilla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Herman, gracias por tu like. Uy, no. Gracias por tu likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. El espíritu del Alex. La chica del stream 512. Chinga tu madre, ¿qué pido? Güey, mames, güey. Nadie te está pelando, güey. Nadie te está pinches pelando, pero aquí andas tú también. Vete para allá. Tú vas a ser pescado asado. Vete para allá. Champirru. Madre. Ay, media pescado. Agarra pescado. Ahí está. Dice, ¿eso es bueno? Espérame tantito. Dice, creo que lo dije por dos. Pero es que ese no es la Stronghold. ¿Dónde está? ¿Onta? ¡Se fue el ojo! Bellaco, gracias por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Es que se va a ir para acá esta madre, güey. Dice, ¿para collabs? No tengo Discord. Pero luego ando haciendo publicaciones especiales para los collabs. O sea, subo fotos que... No mames, qué pedo. Subo fotos que nadie más ve, nada más que los collabs. Son fotos bonitas, chavos. No vayan a decir, ay, es que son fotos puercas. No, chavos, no. ¡Déjame en paz! Tienes la misma cara que mi exnovio, así de peído. Vete para allá. Órale.
Vete para allá, perro. ¿Dónde está el vato? Uy. Dice, no es eso, falta que esté abajo del monumento. Tengo que pararme por lo menos en un lado, güey. Tengo que pararme este vato. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? No te veo, güey. No te veo. Ah, ya te vi, perro. Ya te vi, perro. Sí, ya sé que me estás pegando. Vente para allá. Vente para allá. No te voy machín, tú. Vente para acá. Ah, muy machín, no. Ok. Vete para allá. Déjame. Tú vas a hacer pescado asado, güey. Vente para allá. Su madre. Es que no veo nada, güey. No veo nada. Eso es lo sad, güey. Dice, en un mar de deudas. ¡Ah, su madre! Ah, está potente aquí. Está muy intenso este asunto. Se me hace que me voy a ocultar tantito. Dice, hay algo brillante. Todo lo único que brilla es la bicha, la más hermosa del mundo. Gracias, chavos. Espérame tantito. Ahorita los leo. Sale. Me voy a poner a salvo porque no tengo ni la más mínima idea de dónde chinflados ando, ¿eh? No tengo ni la más mínima idea de dónde chinflados ando. Así es que me voy a ir tantito aquí abajo. Me voy a ocultar tantito. Güey, ¿qué pedo? Ay, es que traigo lentitud, vatos. De por sí. ¿Cuánto ocupas para los stickers? A la madre, no sé. Creo que 10. Creo que completar la meta de 10. Porque no he completado la meta de 10. Ya sé que voy bien lenta, güey. Ay, qué horror, güey. Qué horror de esta gente que me tiene así bien, bien crucificada, güey. No puede ser. Pero qué mensa. Yo, pero que... Ah, no, sí, güey, super mensa. No puedo, güey, no puedo. No, valió queso, no. Ah, dice, yo tengo el privilegio de ver esas fotos tan bonitas. Así es, chavos, los collabs pueden ver esas fotos tan bonitas que yo luego subo. Nada más son para ellos. Y luego ellos se enteran, porque no siempre, luego se me olvida. Luego ellos se enteran primero de que si voy a hacer stream o no voy a hacer stream y así. Y qué pedo, qué asco con esto. Es que si me meto aquí, espérame tantito, es que, güey, fatiga minera 3, güey, no puede ser, no, ah, su madre, dice unos 3 millones, como, dice, como que alguien dona unos 3 mil millones, ala, ojalá, espérame tantito, ahorita los leo, ah, miren, aquí hay algo, creo que aquí me puedo parar, ¿no? Es que necesito pararme en un lado, por lo menos. No, aquí no me puedo parar, vatos. Ah, no, sí. Sí puedo. Necesito estar en un lugar, por lo menos, estable un minuto. Ahí está. A ver, dice, en un mar de dudas. Sí, chavos, nos vamos a ahogar en un mar de deudas y dudas. Dice, falta que esté abajo del monumento. Hay algo que brilla, eres tú. Ay, gracias, Nico. Dice, ¿qué pasa si consigues los 5 collabs? No sé, supongo que Azucaritas me dice, ¡bien hecho! No lo sé. Dice, creo que te lo dije por 2. Dice, eso es bueno, el espíritu del Alex. Dice, es la luna eso que brilla, soy yo. No, es cierto, son ustedes, chavos, son ustedes. Dice, si ser guapo fuera delito, tú serías inocente. La chica del stream 512. Dice, llega a la meta de collabs, también de donaciones y más. A ver, ¿cuál es? Wey, alguien me anda tirando, ¿verdad? Sí, güey, ya te vi. Estás ahí, cabrón, güey. Nadie te está haciendo caso y me andas tirando. Ingrid, gracias por ese likeazo. ¿Dónde está el otro petardo, güey? No lo veo. Gracias, Ingrid, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Está infestada de gente aquí, ¿eh? Gente nefastía. Gracias, Isaac, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está el batito, güey? Ya te vi, perro, vete para allá. Yo ya te vi, perro, vete para allá. Ok. Ángeles, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. No mames, que sí está madre. ¿Qué se me hace? Que sí se va a cumplir lo que me dijo Sergio, de que a lo mejor el Stronghold está abajo de ese monumento tan horrible. Yo lo arreglaré, pero tengo que sacrificar algo. ¡Ah, caray! Me voy a dormir. Sale yo, Andrimal, que tengas una excelente noche. Descansa, te mando un besote. Gracias por pasarte por aquí un ratito. Dice, yo tengo que sacrificar algo. ¿Quién? Al José María. Ah, no, ¿verdad? Las nalgas del José María. Ah, no, ¿verdad? Las chichis del José María. Ok. Pero sí, chavos, ya no tardando. Es que ¿saben qué? Ando pensando que a lo mejor los primeros de cada mes yo me voy a tomar mejor las fotos de collabs, o sea, de las renovaciones y nuevos suscriptores, y también del top sender del mes, porque si
Es que yo me había dicho, no, pues los 25, pero no me quedan, chavos, porque pues son fechas diferentes y entonces me tendría que estar tomando, pues ahora sí que dobles o triples fotos, ¿no? Y entonces, pues no. Yo creo que los primeros de cada mes me las voy a estar tomando y se van a estar enviando un tamaño, güey. Dice, solo veré las estrellas por ser más hermosa de todo el firmamento, solo veo el color dorado y recuerdo lo mucho que te quiero y poder decirle todo lo que siento, espero hacerte este corazón sincero y se acelera cuando te ves sonriendo. Ay, gracias, ya me veo, ya me enfocaron, gracias camarita por enfocarme. Dice, para que la vi crezca, ah caray. Al José María, no, ¿verdad? Ok, vamos para allá. No, es que sí, esta madre va a estar asquerosamente asquerosa. Yo siento, güey, que el Stronghold me está agarrando de mensa. Que me está agarrando de mensa. Ah, caray. Ok, no. Güey, si no encuentro Stronghold, se me hace que me voy a hacer un TP. O bueno, no, un Locate, vatos. Un Locate. Porque va a estar muy canijo. ¿No creen? Dice, yo soy el intercambio para eso. ¿Con el José María o cómo? Ah, es que está. Sí se rompió. ¿O cómo? Y yo ofreciendo al José María, güey. Pobrecito. Y yo, pobrecito, yo ofreciendo al José María, güey. Güey, se me están acabando los ojos. Uy, se están rompiendo los ojos, ¿qué pedo? A ver, vamos a seguir avanzando. No puede ser esto posible, güey. Estoy avanzando demasiado. Dice, iré a dormir. Sale, Daniel, que tengas una excelente noche. Te mando un besote, gracias por pasarte por aquí. Sueña bonito. Perra madre, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde va a estar esta cosa entonces? Esto es práctico. No, güey, es que estoy muy dentro del mar. No puede ser. No, güey, no va a estar chido, ¿eh? No, yo siento que estamos yendo muy mal. Siento que estamos yendo muy mal. No sé por qué presiento que estoy yendo terriblemente mal. Sí, güey, estoy yendo horrible. No sé. ¡Ay, ayuda! ¿Cómo encuentro un Stronghold? ¿Cómo encuentro un Stronghold? No, güey, estoy en medio de la nada. Estoy en medio de la nada. Ay, ya se está despejando. Qué bueno que se despejó, güey, pero sigo sin ver nada, güey. He vuelto, jefa. Menú. ¡Ay, güey, un arco iris! ¡Qué bonito! Estando en fechas países que en el caso las agregó de golpe, entonces puede que a finales del World Tour anuncien a la TAM. Ojalá. O al menos lo que la gente cuenta. Ojalá. Ojalá, la neta. Pero pues quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Así que tú digas de que yo los veo así como que muy emocionados de venir a la TAM. Como que no. Pero espero que sí vengan a la TAM. Ojalá. Ojalá. Y así, chavos, sí, ¿no? Espero que pues vengan. Pero sí andaban diciendo, ay, es que se pelearon. Y güey, si se pelearon, pues ahora sí que no es nuestro asunto, chavos. Ellas solitas van a ahora sí que pues arreglar sus problemas y nosotros como fandom no deberíamos meternos, pero hay gente muy intensa que enseguida llega así como de, güey, es que se pelearon, güey, vamos a meternos y vamos a tirarle hate a las dos, güey, porque se pelearon y ay, que Rosé tiene que perdonar a Lisa y Lisa tiene que perdonar a Rosé, ¿no? Y es así como de, güey, o sea, ¿nosotros qué? Si se pelearon, pues a nosotros qué. Dice, y me lo cortaron. Ah, caray, ¿por qué te lo cortaron? No tendrían por qué habértelo cortado. Si tú te lo quisiste cortar, pues adelante, ¿no? Pero pues no tendrías por qué habértelo cortado. No tendrían por qué habértelo cortado. Dice, guatata, guatata. Pero sí, chavos, o sea no tendrían ni siquiera por qué andar diciendo, ay, es que por qué, güey, así. Y así la situación. ¡Ay, lo de BTS, güey! Les estaba diciendo, pues es que es canijo, porque cuando estás con un grupo que todavía tienes que esperar a que haya comeback y así,
pues está canijo, vatos. Ah, no mames, ¿a poco que aquí arriba es el asunto? Está canijo, vatos. Y pues los BTS, allá en Corea, todos los hombres tienen que hacer servicio militar a fuerza. O sea, no es así que digas, ay, no, pues a ver si lo hacen. No, o sea, tiene que ser a fuerza. ¡Ey! Gabriel, gracias por ese follow. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Y así, chavos, o sea, pues se tienen que ir 2 años y como todas las personas, o sea, bueno, todos los integrantes de los de BTS no tienen la misma edad, obviamente unos van a entrar antes que después, unos van a entrar antes, otros van a entrar después, y unos van a terminar antes y otros van a terminar después. Y y pues por esa misma razón, pues va a ser una espera de 2 años. Y yo las entiendo, porque pues es gacho. Nosotros los Blinks estuvimos ahora sí que en espera de 2 años, en un descanso de 2 años, esperando a que regresaran. Y pues sí está canijo el asunto, chavos. Y muchas veces después, o sea, no es así como que la garantía que digan, ah, no, pues es que sí van a regresar. No siempre es una garantía, y por eso es que se sufre, chavos, se sufre. Dice, va a regresar hasta el 2025. Ajá, hasta como por el 24-25, porque pues no todos van a entrar al mismo tiempo al servicio. Y por eso es de que, pues sí, ese es el tema. Dice, Kansi, siempre es normal que las chicas se peleen y como dices, es muy su asunto. Sí, chavos, es o sea que pues su problema de ellas, chavos. Nosotros como fandom debemos de apoyarlas a las 4. Arriba hay un cofre por si quieres checarlo. Allá arriba. Pero sí, ¿qué les está diciendo? Sí, ¿no? O sea, pues, si se pelearon, si se enojaron, pues es problema de ellas, chavos. Nosotros no tenemos por qué andar diciéndole a nadie, güey, ni a Rosé, ni a Lisa, ni a Jisoo, ni a Jenny, así como de, güey, es que se pelearon, pídele perdón, ¿no, chavos? O sea, ahora sí que es asunto de ellas, nosotras no tendremos por qué meternos. Pero hay mucha gente mala onda que sí llega y les empieza a tirar hate cuando ni al caso, güey, ¿qué pedo? Dice, es que mi familia no toleraba viéndome con el pelo largo y pues me castigaron. Chale, pero si es tu cabello. Vete para allá. Sí, ya sabía que ibas a explotar. Pero si es tu cabello. Dice, yo no sé si regresé a las de las Fuerzas Armadas. No, es que aquí, por ejemplo, hay veces en las que, o sea, no sale sorteado, ¿no? Para hacer tu servicio. Pero allá no es de que hagan sorteo, allá es de que a fuerza tienen que hacerlo. Y ese es lo sad, chavos. Eso es lo sad. Dice. Dice, cuando te cortas el cabello largo sientes regacho, pero luego se me pasa porque siempre me crece y hasta ahorita me llegas a la mitad, casi llegando a la cadera. Neta, hulo madre, ¿cómo lo cuidas? Mami, sí que te lo cuida. No, vete para allá. Sale. Dice, yo a la vez estoy feliz porque BTS hayan ido al servicio militar porque las ARMY se burlaron a lo desgraciado de nosotros cuando las chicas se fueron al hiatus. No me burlo, dice, me burlo, pero no me burlo. No, chavos, no, hay que ser un buen fandom. Si los demás, pues, son así, bueno, pues ya son así, pero nosotros, güey, está rota esta stronghold. Pero no hay que ser así, chavos, no hay que ser así. Ahora sí que, pues, al final, todos lloramos con la canción de Saturno. Ay. Todos lloramos con la canción de Saturno. Ah, bueno. Oh, no mames, ¿a poco sí? Órale, qué loco. Estuvo muy chido, ¿eh? Estuvo chido esto. Porque abajo hay una de estas. Hay una geoda. Volví. Dice, ok, dice, tardé un año cuidándolo y estaba brillante y suave. Pensé que algo me iba a reventar, güey. Pero sí, chavos, no, hay que ser buen fandom. Igual con los demás fandoms. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me botó? ¡Ay, una papa! ¡Me botó una papa! ¿Cómo estás, Amix? ¿Cómo está tu mamá? Papa horneada. ¡Ah, huevo! Me la tiró ya horneada. ¡Qué chido! Dicen que lo traiga porque dice que parezco... ¿Y tú te sientes como tal? Bueno, de todas formas, pues se debería de dar igual, ¿no? Porque pues si tú piensas que no, pues no. Lo que digan los demás, pues qué, chavos. Lo que digan los demás, pues qué. ¡Ah, déjame pasar! Déjame pasar. A ver qué hay aquí abajo. ¡Órale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me gustó. Está chido porque es Stronghold con Geoda y también tiene esta cosa, güey. Tiene mina. Dice, ya está un poco estable. ¡Qué bueno! La verdad, qué bueno. Me alegro. López, gracias por ese encaso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero sí, chavos, no. Fíjense, a mí no me gusta andar, pues ahora sí que, o sea, yo sé que hay gente, güey.
que pues sí es muy atacada, güey, con los fandoms. Y a mí no me gusta porque, no sé, siento que es enemista uno. Hay enemistades. Y pues no está chido, güey. ¿Ontas? Espérame tantito. Ratatata. Cristian, gracias por ese encaso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y así, sí, yo, bueno, yo siento, ¿no? Yo pienso que pues, o sea, nos deberíamos llevar bien. Deberíamos. Pero una cosa, una cosa está en el deberíamos y otra cosa está en el a ver si se puede. Dice, tienes aún más mala suerte que la que haya hecho su generación y haya destruido el portal. Ah. Cristian, gracias por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches. Cielo, gracias por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Pum! ¡Reviéntate, amigo! ¡Vete para allá! Lo me pasó a mí, después de que yo creció, pero ahora está reseco y quebrado. Hachis, hachis, los mariachis. Dice, yo era Army, pero no soporté las burlas. Es que como algunas Army son muy tóxicas, se burlan de ti porque piensan que tú eres igual y por eso me salí del fandom. Pero puedes seguir siendo Army sin estar dentro del fandom. Porque, pues, o sea, si a ti te gusta... Si a ti te gusta, pues dale. ¡Ah! Me asustó. Lloramos un ratito, neta. ¡Ay! Pero qué bueno que ya está mejor. El Sergio me echa la mala suerte, chavos. ¿Qué hay ahí que brilla? ¿Qué es eso que brilla? Ah, no es. Ok. Ok. Verne, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy ocho. Dice, hola, Lavi, ¿cómo estás? Trato de que me extrañes. ¡Ah! Aquí está, güey. Hola, Jean Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. I'm ready for love. Aquí está. Y ahora, perlas de Ender. Ahora, ¿cuántas desperdicié, güey? Chinga tu madre, güey. ¿Qué pido? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ponerlas? Pendeja. Había agarrado otras. ¡Qué mensa! Diego, gracias por ese encaso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, solo veo las probabilidades. Dice, pero qué bueno que me equivoco. Dice, hello, good night. Dice, enter en el Magical Leaf. Eres mi streamer favorita. Laisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, Jean Carlos, tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué eres allá? Dice, imagínate una peluquería en 4 años y me gastaba el money en las máquinas. Es que luego junto dinero y digo que me corto y que me lo corto o juego. Y pues, aunque luego se enoje mi mamá, no, pues está bien, es tu vida. Ay, y yo, no, pues está bien, es tu vida. ¿Qué hay acá? Espérame tantito. Es que vi algo acá arriba. Vi algo acá arriba. Pero no sé qué era. Gabriel, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, bueno, aquí está lo. Ay. Es que es lava. Esto es lava. No he visto. Yo pensé que era, no sé, otra cosa. No que era lava. Ah, miren, aquí hay uno de estos. Dice, y siento que me voy a mortar, volver a nacer, mortarme, volver a nacer. Y solo digo que mi Jisoo nunca va a llegar. Sí va a llegar, los vamos a conocer, chavos. Dice, acompáñame, dice, vamos al oscurito a llorar. Ah, caray, no, eso ya es otra cosa, chavos. Es, uy, uy, eso ya es otra cosa. Ay, 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 se me cayó. Y eso es otra cosa, chavos, eso es otra cosa. Es que no llego, ¿verdad? No llego, ¿verdad? Por mensa. Dice, ¿cómo hago para poder ser moderador? Deje su solicitud con el moderador fantasma y él con muchísimo gusto la va a atender. Gracias, Gabriel, por ese follow. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. ¿Por qué chinflada madre no puedo agarrar agua? Si se supone que aquí sí puedo agarrar agua. Se supone que sí puedo agarrar agua, hostia. Porque aquí yo no puedo andar accesando aquí al agua. ¿Por qué siempre tengo problemas agarrando el agua, güey? ¿Qué pido? ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay. Voy a comer papita. Dice, ah, caray, no hay vacantes. Chingada madre. Güey, agarra el agua. Ah, no, es que tiene que estar el agua calma, ¿no? Es que aquí ya no, ya valió queso, vatos, valió queso. A ver, ponte esto de aquí, güey.
A ver aquí. No, güey, soy un imbécil, güey. Yo no, güey, soy un imbécil. Vamos a subir. Espérame tantito. Dice, ¿qué? Dice, no se ve Nicola. ¿Dónde? Dice, ser colaborador. Dice, estabas poniendo una papa en el portal. Dice, ¿qué dice? Y poder jugar contigo. Dice, ¿qué me querías preguntar? Dice, ¿cómo hago para poder ser moderador y poder jugar contigo? No, es que el server es para, ¿cómo se llama? Para colaboradores. Es para colaboradores. Dice, ¿qué me querías? ¡Ah! ¿Qué es la maca? ¿Qué es la maca? Maca. Me dijeron que es una papa, pero yo no sé qué es maca. Me dijeron que era de allá. Y entonces yo me quedé así. Y dije, no sé, voy a preguntar. Y eso es lo que te quería preguntar. Dices que mi sobrina quiere jugar con mi cabello, pero pues me tengo que hacer el que si no me muevo, no me verán. Dice, oye, ¿tienes sueño, verdad? Almorza, yo siempre tengo sueño. Nunca necesité ya que mi cabello está como cabello de ángeles. ¡Ay, qué padre, la neta! Tener el cabello bonito está chido. Dice, te encontré, jefa. ¿Ontas? Ah, sí. Pero no, vámonos para acá. No, quería... ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! No jueguen conmigo, chavos. Dice, ¿qué dice? Dice, ok, entré muy pronto. Ok. I'm the topic girl. Es que aquí ya hay Stronghold. ¡Achatata! Es que quería aquí quitar esto. Quería quitar esto, pero bueno. Quería poner la agüita aquí. Espérame tantito. Porque... Little mama house. Dice, vamos, dice, y el Netflix. Uf, bebé, Netflix. Netflix al chile. César, gracias por ese. ¡Ey! Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, no, es que tú dices la hamaca. La hamaca. Tú dices la hamaca, yo digo maca. Maca, no hamaca. La hamaca es la que cuelgas así y te acuestas y andas ahí meciéndote. A ver, espérame tantito. Pink in your area. Por ande sí. Dice, taquitos dorados. Dice, lo que tomamos en el desayuno con pancito. Es que a mí me habían dicho que era como que una, ¿cómo se llama? Que era una papa, era un tipo de papa. Y yo me quedé así de, no lo sé. Déjame preguntar. Eso es a lo que me refería, Giancarlos. Que a mí me habían dicho que era un tipo de papa. Dice... Es la misma la maca que la hamaca. Bueno, es que yo la conozco como hamaca. No como maca, sino como hamaca. Dice... Por el palacio de hierro. Ahí está. Ok. Ok, espérame tantito. Ok. Ya saben, porque yo siempre me cheto, güey. Ok. Con noche y chanol, Hanna Dulce. Ja, ja, you like that? Voltea. No lo sé, Rick. Me parece algo muy sospechosista. Dices un mango morado. ¿Qué es eso? ¡Ay, florecita! Me regalaron una florecita. ¿Qué voy a tirar? A ver, espérame tantito que voy a tirar unas cosas y ya para poder agarrar lo demás. Sale. Vamos a tirar esto, vamos a tirar este arco. Vamos a tirar esto. Y yo creo que ya. Ahí está. Ya podemos agarrar la florecita. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí está. Dice, es un mango morado. Dice, básicamente sí, pero en otros países tiene diferente significado. La hamaca. Es que, Israel, gracias por eso en caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que la hamaca, a mí me habían dicho que maca es una papa.
pero la hamaca, esa sí es para andarse meciendo. ¿Conocen la carambola? Sí, es una fruta amarilla. Es una fruta amarilla. Ok, bueno, pues dice de Perú. Es que pues eso es lo que me pregunto. Cuando me perdí con las vacas hongos, gracias. Es que es lo que yo me pregunto, o sea, ¿qué es maca? O sea, ¿es un tubérculo o qué es? Ok, sale, que sea lo que Febusito quiera, chavos. Ahí está. Dice, ¿tienes forma de estrella cuando la cortas a la mitad? Así es. ¿Vienes? Valí queso, vatos. Dice, hamaca se mece. Así es, chavos, hamaca se mece. Vamos, ahí está. Tiene forma de estrella cuando la cortas a la mitad. Y el zapote, el zapote es una frutita y cafecita. Dice, ontas. Metí al portal. Es una, ¿cómo se llama? Una frutita así chiquitita de color N. Y así, bueno, que por dentro es color cafecita. Dice Simona. Pero sí, ese es el camote. Zapote. El zapote. Ok. Me metí aquí al portal. ¿Cuántas? No lo veo. No veo dónde está Alex. Chinga tu madre. Es que sí me pegó. La bestia. Me van a mortar, ¿eh? Estoy casi segura de que me van a mortar. ¿Dónde está, güey? No hay tantito. Sí, yeah. Dice, ¿hay leyendas de sirenas? Sí. Porque somos pueblo de pescadores. Dice, en 45 minutos con armadura de hierro y sin cama y solo con un hacha, agua, comida y unos bloques de madera. Es fácil, me parece, en Bedrock que es más difícil. Neta, no, yo no creo podérmelo pasar así como tal. Voy a tratar de ver hacia abajo para... ¡No! ¡Quiero agarrarle el huevo al dragón, güey! ¡Qué pedo! Gracias, chavos. A ver, los leo. Espérame tantito. Dice que bueno, chides, gracias, Ricky. Dice, me retiro a dormir porque ya tengo trabajo mañana. Espero que tengas una hermosa noche y que derrotes a la dragona. Ya veré mañana la repetición. Gracias, Mike. Te mando un besote. Chavos, les mando. Dice, buenas noches, soñé contigo en la bichan. Gracias, Isaac. Dice, me mortaron mi feo. No te preocupes, Alex. No te preocupes. Ya para la próxima seguimos practicando. Sale, pues, Alex. No pasa nada. Dice, soy bueno en casi todo, pero en PvP no. Dice, pero ¿qué ha pasado? Ya ves que ando chatada. Gracias, chavos, por estar aquí conmigo el día de hoy. Los que ya se fueron a dormir, les mando muchos besotes. Gracias por pasarse por aquí. Se los agradezco de todo cucharoncito. Espero que pasen una excelente noche y que descansen. Sale. Dice, excelente noche. Hasta mañana, jefe hermosa. Descanse, que todos mis compañeros, excelente noche. Sale, Alex, también. Besotes para ti, que tengas una muy bonita noche. Dice, Gigi para la bichan. Gracias. Dice, aquí estoy. Pero entonces, ¿qué es maca? Giancarlos, ¿qué es maca? Dice, pica dos bloques abajo y pones una antorcha, rompes el bloque donde está el Evo y así se cae y te lo da. Hola, Isra, gracias por tu likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Obed, Edgar, Ricky, gracias por sus likeazos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, pica dos bloques abajo y pones una antorcha, rompes el bloque donde está el huevo y ahí se cae y te lo da. Ok. Pongo una antorcha. Lo voy a comer. Ok. Pongo una antorcha. Pico. Y no me dio nada. Gracias, Isra, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, llegué tarde. Pues, un poquito. Dice, ¿a dónde se va la solicitud de ser moderador? Al moderador fantasma. Dice, ¿cómo sabes tanto? A ver. Pica dos bloques abajo. Y pones una antorcha. Rompes el bloque donde está el huevo y ahí se cae y te lo da. Pero no me ha dado nada. Chingada madre. ¡Ey! Hola,
buenas noches, Labi, ¿cómo se encuentra? Ando muy bien, gracias, Isra, por tus 20 estrellotas, te lo agradezco de todo cucharoncito. Te mando muchos besotes, Isra, espero que tengas una excelente noche. Dice, la antorcha, ah, ok, es en el piso, ok, ok. Dice, no, pero debajo que caiga encima la antorcha, ok. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, porque ya la cagué. ¿Ya ven cómo es que sí soy noob? Dice, ok, ¿dónde está el huevo? Aquí está. Ok, el huevo es abajo. Digo, la antorcha es abajo. Uno, dos. ¿Gato? Gracias por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón si pronuncié mal tu nombre. Ok, pongo la antorcha abajo y dejo caer el huevo. ¡Ah! Gracias, chavos, ya sé cómo ahora agarrar el huevo. Dice, en la pared, sí, chavos, ya, gracias por sus, ¿cómo se llama? Gracias por sus, ¡ah, chingada madre! No tenía que irme ahí, pero bueno, ya ni modo. Nos pasamos ahora a Minecraft, yo sola, chavos. Y esta es como la cuarta vez que me lo paso, pero ahora me lo pasé yo sola. Gracias, chavos, por sus comentarios. De verdad, se los agradezco de tu cuchanocito. Y yo creo, dice, no hackean el mundo porque no quieren. I see the player, you mean la Labi-chan. Así es, ten cuidado. Ha alcanzado el nivel más alto ahora. Ahora puede leer tus pensamientos, dice. Eso no importa. Dice, creo que eso es parte del juego. Dice, me gusta este jugador. Jugó bien y no se rindió. Y está leyendo nuestros pensamientos tal ahorita que estamos pensando. Y son palabras ahí en el screen, güey. Pasen buenas noches, chavos. Dice, es hotcake en francés. Amas y sí. Ah, ok. Gato Shao. Gracias por ese like. ¿Cómo estás? Hotcake. Pasen buenas noches. Gracias, Ricky, por pasarte aquí un ratito. Te lo agradezco de todo cucharoncito. Dice, llegué tarde, todavía estar un ratito a la vida. No, yo creo que ya no tardo en irme. Ya alcancé ahorita justamente 2 horas. Y ya son las 12, chavos. Y ya muchas personas están yendo a dormir. Y es totalmente válido porque pues obviamente es viernes. Y mañana algunas personas no descansan. Y trabajan, chavos. Trabajan o estudian. Así es que pues yo creo que ya en un ratito ya nos vamos. Dicen, pasen buenas noches. Besotes a todos los que ya se van a dormir ahorita. Se los agradezco de todo cucharoncito. Gracias por pasarse por aquí un ratito. Y espero que tengan una muy bonita noche. Sale, sueñen bonito. Dice el Vicium. Dice, ¿de qué edad? ¿A qué edad entramos o no en chavos? Todos entramos en chavos. Sin importar la edad, para mí todos son chavos. Sale, chavos. Ahí decía el fruto el que lo lea. Así es, ahí decía fruto el que lo lea. También me retiro. Bonita noche, Jaivita. Gracias, Nico. Te mando un besote. Sí, es que ya se van a dormir, chavos. Ya se van a dormir las personas. Y yo creo que es justo que que yo también ya me vaya. Porque pues hay personas que mañana estudian o trabajan, chavos. Y es totalmente válido. Y pues así. Pasa bonita noche, Nico. Gracias por pasarte por aquí. Besotes para ti. Que tengas una excelente noche y que sueñes bonito. Sale. Dice, yo ya estoy dormido. Estoy hablando por telepatía. Dice, yo ya no estudio. Yo tampoco. Yo tampoco. Eso es lo genial. Ah, no, ¿verdad? Dice, bon nuat para todos. Bon nuat para todos, chavos. Bonita noche para todos. También para ti, hotcake. Dice, mañana es sábado. Pero es que hay gente que mañana, pues trabaja, ¿no? O sea, ya no es como estudiar, sino de que mañana algunas personas trabajan en sábado. Dice, es para débiles. Jaja, no sé qué, vamos a mimir. Dice, los chavos solo ocupamos dormir 3 horas al día. Vamos a dormir, vatos. No, ahorita que, ¿cómo se llama? Ahorita que acabe esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacía, güey? Ah, sí. Con este. Vaya, Dair, que tengas una excelente noche. Te mando muchos besotes. Que duerman bonito, chavos. Pero sí, ahorita ya que acabe, hago respawn. Y yo creo que ya me voy también a mimir, chavos, para que ya todos nos vayamos a dormir y así. Y pues ya me acabé el Minecraft otra vez, pero ahora yo sola. Nunca me había pasado que me lo pasara yo sola. Pero así es que fue mi primera vez pasándolo yo. Dice, es como una papa y sirve para potencia. ¡Ah, caray! A mí me dijeron que era para el ovario poliquístico, no para eso. Dice, cuídate mucho, descansa, buen directo. Gracias, Adair, te lo agradezco de tu cucharoncito. Besotes para ti, que tengas una excelente noche. Dice, yo duermo 9 horas y viene siendo todo tonto por 2. Tengo la capacidad de dormir más de 10 horas y despertar con sueño. Así se habla, chavos. Vamos a dormir y vamos a dormir 24 horas y aún así despertar con sueño. Dice, somos malos para las despedidas.
Así es, así es. Gigi para la bichan, gracias, gracias, se les agradezco de tu cucharoncito. Me lo pasé yo solita. Yo sé que a lo mejor fui algo lenta al pasármelo, pero es que yo soy... yo quería primero, o sea, se dieron cuenta que yo siempre como que traté de ver para abajo o ver para arriba para que no me agarrara ningún Enderman. Entonces lo que traté de hacer es, ahora sí que con el arco, tratar de llegarle a todos los puntos por más lejos que yo estuviera. Ok, gracias por ese follow. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice, yo tomé maca, pero para bajar de peso y energía en la actividad física. Hablazos. Gracias, Michael, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Descansa, mi amor platónica, la princesa de mis sueños, la futura dueña de mis 15 años. ¡Otso, eh! ¡Otso, becha, marimar! ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Por qué te...? Ya quiero hacer, ¿cómo se llama? Quiero hacer checkpoint, chavos. ¿O cómo le hago? ¿Cómo le hago para que siga bajando esto? Ahí está. Ya me voy a hacer respawn. Ok, excelente. Ya me hice respawn aquí. Esta es mi casa, chavos. Esta es mi casa. Ya luego para la próxima vamos a dejar estos mapas del tesoro. Y también quiero andar explorando el... ¿Cómo se llama? Los otros mundos, pues, no he ido por el Itras, me hace falta ir por el Itras. Te da una excelente noche, Sergio, te mando un besote. Pero sí me hace falta ir por el Itras, me hace falta andar recorriendo esos lugares que yo no he recorrido, chavos, porque no he ido sola, no me he aventurado, así es que vamos a ir la próxima vez a andar recorriendo esos lados y pues a ver si encuentro el Itras, porque tampoco yo, o sea, ahí sí en esos mundos sí estoy bien manca, vatos, sí estoy bien manca. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches, dice. Y lo hiciste súper bien, nada más para la bichan. Fue súper como latinaste a cada uno. Nah, sí, ahí sí me la rifé. Ahí sí yo me quedé así y digo, oh, no, sí estoy perrilla. Dice, buenas noches, Navi, que descanses. Cuídate mucho, espero verte mañana. Gracias, Isra. Que tengas una excelente noche. Te mando muchos besotes y que descanses. Gracias por tus estrellotas, te lo agradezco de tu cucharoncito. Dice, qué linda sudadera, quiero uno. Ah, de Sakura. Gracias, está bien bonita. ¿Cuándo será la próxima vez? Mañana, espero, chavos, no prometo nada, pero espero que mañana nos veamos. Dice, ¿qué dicen? Dice, está toda abandonada, creo que Luis hizo un Oxxo en mis terrenos, es una zona para aldeanos. No manches, lo ocurrió. Gracias, Sergio, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y así, chavos. Dice, me encanta tu sudadera de Sakura. Ay, gracias, chavos. ¿Cómo estás, Samuel? Buenas noches, chavos. No, pues, muchísimas gracias, la neta, por estar aquí el día de hoy, por tenerme paciencia, por estar viéndome aquí jugar y pasarla bonito. Sale, chavos, muchísimas gracias por sus likeazos, por sus compartidas, gracias por sus follows y también muchísimas gracias por sus estrellotas. Sus estrellas llenan mi universo, la neta, y se los agradezco de todo cucharoncito. Dice, ¿qué dice? Dice, esa no es tu casa. Dice, y eso era mío. Mañana domingo, mañana es sábado. Ah, no, sí, mañana domingo. No, espero al rato en la tarde vernos. Sale, espero. Eso espero. Dice, ¿qué dice mi clip? Pues nada, chavos, muchísimas gracias por estar aquí. Si van a dormir, espero que tengan una excelente noche y que descansen. Si van a cenar, que tengan un muy buen provechito. Si van a estudiar, yo sé que le van a echar todas las ganas del mundo. Y van a pasar todos sus exámenes. Y si van a trabajar, espero que tengan un excelente turno. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que ustedes son mi mundo. Yo sin ustedes no soy nadie. Y gracias de verdad por su apoyo. Los amo con todo mi cocorito de Jaivita. Ustedes están aquí en mi cocorito de Jaivita. Forever. Dice, a soñar con la vi. Gracias. Absolutamente. Dice, buenas noches. Un abrazo y beso para Mimir. Besotes a todos, chavos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Bonita noche, chavos, descansen, soñar contigo es lo mejor, te quiero, gracias, chavos, descansen, besotes, bye bye, chavos, los amo con todo mi cucharoncito de Jaivita, buenas noches, chavos, bye, los luzco.